Señores, comienza el partido, una verdadera fiesta del fútbol. Colombia contra Panamá. Muy atento para bloquear el pase. Muñoz revienta y la saca del área. Ahora saque de banda. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Sánchez. Díaz. Sánchez. La tiene que jugar hacia atrás. Díaz. Si controla bien, se va. Rodríguez se planta firme y le roba la pelota. La pasa de nuevo al medio. Ríos. Rodríguez. Distribuye por el costado derecho. Qué bien habían armado el contragolpe, pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Lo vio bien, busca el pase. Lerma. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. Pase largo al hueco. La tira por arriba. No, no llega a destino. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Saca el pelotazo largo. Ríos. Lucumí. La tira hacia adelante. La tiene pegada al botín. Rodríguez. Borre que sigue. Borre. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Mojica. Díaz. Pase al hueco. Esas aperturas precisas son estocadas para la defensa rival. Rodríguez. ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! Rodríguez no lo puede creer. El remate fue soberbio, pero lo del arquero es para aplaudir de pie. Saca la pelota y aleja el peligro. Rodríguez busca atacar por el lateral. Y ahora se viene el contragolpe. Quedaron muy expuestos atrás. ¡Borre! Gran pase a través de la defensa. Ríos.
Se la saca de encima. Con menos potencia, quizás llegaba alguien. Eso pareció infracción y el árbitro la cobra. Van elaborando el juego con ese intercambio. Excelente control de la pelota. Lo toca clarito. Es tiro libre. Sánchez despeja lejos de su arco. Llega justo para rechazar. Estupenda maniobra. ¿La aguantará? ¡Qué buena pelota le pusieron! La tira larga cerca del área. Ojo que la defensa está mal parada. Muñoz. ¿Qué te parecieron estos primeros minutos, La Torre? Claramente ambos equipos han tomado el camino más conservador. Más preocupado por no cometer errores que por tomar la iniciativa. Estos tipos de jugadores no se achican. Esta vez perdió, pero lo va a volver a intentar. El arquero la manda lejos. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Falta. Infracción. Balón de nuevo hacia adentro. La abre por el sector derecho. La juega bien hacia adelante. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. La tira lejos de su campo. ¿Qué contra tienen, por favor? Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Así se va solo. El balón se va, por eso es saque de meta. Distribuye hacia atrás. La saca fuerte hacia arriba. Pasó muy bien. Así le están marcando la infracción. Amarilla, dice el juez, sin protestar. Magnífico lo que hizo.
Deja apagando el marcador. Abre el juego por la izquierda. ¿Será saque de arco? Sí, señor, saque de arco. Ríos, revienta el balón. Es lógico que recurran a los centros teniendo una presencia fuerte en el área, pero me parece que tendrían que buscar otras variantes. Coincido, Diego, coincido. Una cosa es sobre el final del partido, cuando tenés que meter la pelota al área como sea, pero las llegadas por afuera no tienen que terminar siempre en el centro. Mucho centro de este equipo, muy previsible. Pone el cuerpo y no lo deja avanzar. Todavía ninguno pudo romper el cero. Abre muy bien la defensa con este pase. Hace rato que están aprovechando el carril izquierdo. Se repiten los centros de esa zona. Insisten en atacar por ese camino. Quizá estudiaron al rival. Falta, tiro libre. Nada que discutir. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Se la saca de encima. Muñoz. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! Decide abrirla por la derecha. No, no. Esos pases anunciados y lentos no sirven contra este rival. Díaz. Díaz. Pura habilidad. Gran quite. Trabando con convicción. Estuvo firme. Sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Ahí la tiene, puede venir el gol. Pase al medio. Saca el balón y aleja el peligro. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. ¡Corre! Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no. Esta puede ser una advertencia para el rival, ¿eh? De lo peligroso que es este equipo cuando se lanza al contraataque. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. La abre por el sector derecho. Esta es clara. Puede pegarle. ¡Qué bien la hizo! Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Borre. Y arranca la contra. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. ¡Saca el remate! ¿Cómo lo perdonaron, ¿eh? ¡Se salvaron!
da el cabezazo. Se anticipa y la aleja del área. Díaz. Pase cruzado de Díaz. Saca la pelota y aleja el peligro. Balón largo por arriba. La saca justo con buen rechazo. Muy sólido el arquero, rechaza con los puños. Tiene espacio, puede ser. Ríos. Distribuye por el costado derecho. Muñoz. Trató de hacerla individual, pero lo cortaron justito. Envío profundo a la carrera. Muñoz. La tira larga, evitando el medio campo. Díaz. Tocan con paciencia, sin complicarse. Mojica. La juega profunda. Pase, se eleva y cabecea. No la pudo meter de cabeza. Borré no pudo perfilar bien la cabeza para darle la dirección deseada a ese remate. Brillante control, ¡viva el fútbol! Pase cruzado de Muñoz. Saca el pelotazo para los delanteros. Linda pelota, que bien lo vio. Recibe en zona peligrosa. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Devuelve la pelota al medio. Mucha precisión ahora con esos pases. Le ponen el cuerpo y pierde la pelota. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Se entretuvo con la pelota. No levantó la cabeza y la perdió. Así no sirve, no sirve. Ríos la tira lejos de su campo. Rodríguez intenta un pase al vacío. Muñoz allí la recibe. ¡Qué rápido recuperaron la posesión! Pase cruzado de Muñoz. ¡Le pegó más! No pudo ser, amigos. ¡Qué pena! ¡Una lástima! Fue un remate de primera. Un poquito más de precisión y ahora estaría festejando un golazo. Cuidado, esta puede ser muy buena. Díaz recibe con peligro. La agarró genial, aquí está. Casi les cuesta el gol. Qué bien se anticipó para ganar esa pelota. Fue un pase muy pobre, es cierto. Pero con qué velocidad pasó de defensa a ataque.
Borré, buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. La pelota salió y es saque lateral. Lerma vuelve a ganarla. Borre puede generar peligro si la baja. Prefiere no arriesgar. Pelotazo al sector opuesto del campo. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Rodríguez. La saca fuerte hacia arriba. Forcejea. La entrada es dura. El árbitro da tiro libre. Resuelve reventando esa pelota. No se la pueden sacar. Muñoz le tiró con todo encima para ganarle la pelota. Bien marcado, bien defendido. Lucumí. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Se hace esperar el gol. Está todo demasiado parejo. Forzaron saque desde arriba. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. Ríos, la revienta, largo pelotazo a dividir. Borré tenía la marca muy encima y en cuanto quiso girar, la perdió. Quizá era mejor descargar en un compañero. La saca fuerte hacia arriba. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Revienta el balón. Lerma. Traba, lucha y gana el balón. Gran pase. Lucumí se anticipa e intercepta. Se la saca de encima. Ríos. La tira lejos de su campo. Últimos 5 minutos de este primer tiempo. Se la saca de encima. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. La revienta. Largo pelotazo a dividir.
calidad! Rodríguez. Lucumí la saca fuerte hacia arriba. Precioso amague, genial. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Forzaron saque desde arriba. Sánchez. Rodríguez. Balón largo hacia los delanteros. Se viene con todo. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Le va a pegar! Esto se acaba, amigos del fútbol. Últimos minutos adicionados. No consigue eludir al marcador y pierde la pelota. Muñoz. ¡Qué bien se escapó! Pase cruzado de Muñoz. Muy buen control. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? Encontraron muchísimos espacios en la defensa rival. Si esto todavía sigue 0-0 es por lo mal que definieron en todas las jugadas. Nos vamos al descanso, final de la primera parte con un 0-0. Amigos del fútbol, seguimos con la parte complementaria. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue 0-0 y si no vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a casa sin goles. Se larga buscando a lo de arriba. La tiene que jugar hacia atrás.
Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Saque desde la banda. Rodríguez. Borre. Abre el juego y lateraliza el ataque. Muñoz. Es un pase que rompe la defensa. Gran centro. Era casi perfecta esa jugada, una pena. Gran jugada. Tiene el remate. Tira un pase largo. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Manda la pelota hacia adelante. Rechaza el balón para salir del ahogo. Revienta el balón. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. Tira un pase largo hacia adelante. Pases rápidos y precisos. Así es como se juega. Gana la pelota con oficio. Mojica le tiró con todo encima para ganarle la pelota. Bien marcado, bien defendido. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Abre la defensa con un pase entre líneas. Está habilitado, puede ser el gol. Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo. Ríos. Le pega fuerte hacia adelante. Leyó el pase y se anticipó a tiempo. Siguen atacando con profundidad. Allí va, saca el centro. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Tira un pase largo al vacío. La juega corta para asegurarla. Corte crucial para salvar al equipo. Se dieron vuelta las cosas y ahora... Ahora todos a correr para atrás. Sigue avanzando a pesar de la marca. Gran quite, trabando con convicción. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Prefiere no arriesgar. Se la saca de encima. Muy flojo el pase. Se empiezan a escuchar los murmullos de la gente. Envío largo del arquero. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Allí están despejándola. Rodríguez. Falta infracción. Hay tiro libre.
enfrenta el peligro y la saca violentamente. Lerma. Rodríguez no puede moverse con libertad. Está muy marcado. Y sí, era previsible. Tuvo varias chances de gol y le estaban dando demasiados espacios. Si no lo frenan en algún momento, la va a embocar. Traba abajo y se queda con la pelota. Es falta, amigos. Tiro libre. Arriesgó de más con esa entrada durísima y está correctamente amonestado. ¡Ay, ay, 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 ay! Interceptaron justo ese pase al hueco. Hacía falta un pase demasiado preciso para pasar por ahí. Era difícil. La filtra la carrera. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo, quiten el área. La saca fuerte hacia arriba. La abre al sector izquierdo. Buen pase. La tira lejos de su campo. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Saca el pelotazo. No, así no. No llega a destino. Entramos en el último tramo del partido. Y seguimos, seguimos sin emociones. Sánchez. Se la saca de encima. Vio el desmarque. ¡Atención! Esta es clara. ¡Puede pegarle! Tira el centro. Falta, falta, falta. Infracción. Tiro libre. Me pregunto, si ya lo había advertido en la anterior, ¿no tendría que amonestarlo? ¡Ay, ay, 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 ay! O se tranquiliza un poco o va a dejar a su equipo con uno menos. Y en este tramo del partido sería complicadísimo. El árbitro le perdona la vida, pero para mí es la última. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. A ver si nos regalan algún golcito, muchachos. Vamos, vamos, peguen al arco. Hay tiro libre, amigos del fútbol. No lo dejó avanzar. Tarjeta amarilla es lo que marca el árbitro. Fuerte ya de tiempo. Estupenda maniobra. Sigue adelante con una genialidad. Lo toca, sí. Es falta. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Qué tontería, por favor. Sabiendo que está amonestado, ¿cómo va a ser una falta como esa? Se salvó porque el árbitro fue demasiado permisivo. Pero la próxima se va fuera. Despeje en zona peligrosa. Tiro libre, dice el árbitro. Bueno, parece.
parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. El juez dice que es la última, pero no sé si era una infracción para la segunda amarilla. Se tiene que serenar un poco o va a dejar a su equipo con uno menos. La juega hacia adelante. Lucha por no perderla. Tiro libre por esa dura falta. ¡Qué peligro se pase, por favor! Revienta el balón. Gran intercepción, brillante. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Ríos la saca fuerte hacia arriba, traba, lucha y gana el balón. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Busca el arco. Uy, 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 por poquito meten la pelota. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. Juega una pelota larga hacia adelante. Va rechazando con ese pelotazo. El arquero la saca larga y hacia adelante. Le ponen el cuerpo para moverlo. Lerma. La juega larga, a ver si llega. Trata de alejar el peligro con el despeje. ¡Qué buena pelota, amigos! ¡Qué bien quitaron la pelota! ¡Qué pelota le puso! ¡Muy buen control! Pase cruzado de Mojica. Se la saca de encima, reventando. ¡Dispara, está! Aleja el peligro de su arco. Sánchez. Salen de contragolpe. Se tira con todo a barrer. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Abre el juego por la izquierda. Terminó el peligro desviando el centro. Saque desde la esquina. Uy, 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 quedaron mal parados, atención. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Borre. La tira lejos de su campo. Lo vio bien, busca el pase.
abre al sector izquierdo. Buen pase. Pase al hueco. Buena pared. La juega al área. No, le dio muy fuerte ese balón. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Borre. Díaz. La tiene que jugar hacia atrás. Ya han pasado casi 75 minutos de partido. Adelanta bien el balón. Borre. Si controla bien, se va. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Ríos se planta bien y se queda con el balón. El pelotazo hacia adelante. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Anunció demasiado el pase. Le facilitó la tarea al defensor. Se la pueden sacar. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Tiene la pelota. ¿A dónde la lleva? ¡Qué calidad! ¡Qué mal parados habían quedado! ¡Se salvaron de milagro! No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase a un compañero. Saca el pelotazo para los delanteros. ¡Qué bien la hizo! Rodríguez. Ríos. Vuelve a jugarla hacia adentro. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Y el árbitro la cobra. Es tiro libre. El autor de un golazo. ¡Viva el fútbol más que nunca! ¡Un gol inolvidable! Verdaderamente increíble. Como viene la mano, ese gol puede ser decisivo. ¡Qué calidad tiene los pies! ¡Impresionante esta pegada! Eligió el lugar y le pegó como los dioses, con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita. Estupendo gol. Colombia pega primero y se pone 1-0. Esperemos que logren mantener esta importante ventaja. Hicieron un gran trabajo. Férrea defensa, impenetrable.
A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Un solo gol hemos tenido hasta el momento en este triunfo parcial. 1-0 el marcador. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Rodríguez. Panamá recupera la pelota y busca adelantarse. Queda poco para el final y sigue ganando por 1-0. Es falta. Epa, para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. Ay, 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 se acaba de salvar, ¿eh? Ya estaba amonestado. El árbitro le dice, basta, es la última. Está jugando con fuego. Una más y se va a los vestuarios. Llega justo para rechazar. Recuperan el balón. Nueva chance. La saca justo con buen rechazo. Busca un compañero. Panamá, a esta altura, ya no puede darse el lujo de malograr ocasiones. Tira un pase largo. Siguen arriesgando sobre el final, a pesar de estar en ventaja. Espero que no lo terminen lamentando. La juega bien hacia adelante. Lerma. Ríos. Muñoz. Una secuencia exquisita de toques veloces. Envío profundo a la carrera. Está atento y rechaza la pelota. Rodríguez. Abre el juego por la izquierda. Se lanzan con todo en la contra. Magnífico lo que hizo. Allí le están marcando la infracción. El árbitro se le acerca, lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. Sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance. Se la saca de encima. La saca justo con buen rechazo. Allí está quedándose con la pelota. Tocan atrás como si estuviesen ganando. Es momento de ser más verticales. Así no sirve. Díaz. Borré, buen envío para él. Pase cruzado de Mojica. Qué siestita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Díaz. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Díaz. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota.
Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. La juega en largo. Qué lástima, era buena. Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? Borré, recibe con peligro. Qué siestita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Pasa con habilidad. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Abre el juego y lateraliza el ataque. Saca la pelota sin complicarse. Rechaza el balón para salir del ahogo. Borre. Buena chance para la contra. Muñoz. Ríos. A esta altura no quieren pasar sobresaltos. Están ahí del triunfo. Lukumi. Ríos. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Ríos. Borre. Borre. Díaz. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Lukumi. Muñoz. La saca fuerte hacia arriba. Revienta el balón. El juez pide el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido.
Gracias.